Bailando, Coqui. No sé, yo no lo veo nunca, pero ahí veo justo, palpitamos la gran final. ¿Con Flavio Mendoza? No. Pero Flavio jura. Bueno, discúlpeme, sí, algo que estoy seguro que es, a ver. Claramente no son tiempos para improvisar en temas de seguridad, por eso GOES te asesora y protege. GOES, empresa de seguridad. Encontrenos en Menéndez Pidal, 3531 primero C, Barrio Urca. Puedes ponerte en contacto al 351-591-5393 o enviarnos un correo a info@goes.com.ar. Vestida Anita Flor Viña. Claro, a Flor Viña a la final con el ex, contra el ex, pero el ex, Nicolás, mi mamá, porque claro, mi mamá ve la novela. ¿Este chiquito es el que quería probar suerte con otro chiquito? Ah, claro. No, lo que fue raro es que Nicolás Ochaz ese, sí, le ganó a no sé quién, que era, perdón que diga no sé quién, porque no se preocupe, que era supuestamente, es como que los Ochiato le hubiera ganado a Karina la princesa, y te decís, no, sí, no, Karina arrasa con los seguidores que tiene, sí, pero no me acuerdo, a ver, ¿que ahora eligen por la cantidad de seguidores? ¿De followers? Por los votos. Pero ¿en qué planeta vive? Sí, pero aquí no veo dinero. Igual que no sabe lo que es una un juego entre perros. Pero no es... No es divertido, no es tierno, Coqui. ¿Cómo no va a ser tierno? No, perro jugando. Oliva, cortame la música. Usted tiene que ir a un psicólogo. Un psicólogo, pero perro. Dos gatitos, qué sé yo, cositas así. Pero dos perros, ¿qué hacen? Guau, 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 se muerde la oreja. Te lo dije, le ganó a la princesita. Chico, la princesita tiene más seguidores que Obama, o sea. ¿Podríamos traerla a Anita Dress para hablar de espectáculos? No, Anita. ¿Por qué? Es una escena, no tiene pinta, Anita. Mira, acá la gente está on fire, está conectadísima. Está cogiendo, Anita, no sabe el vestido, no me está preparando. Mira, en este caso gente nos escribe al 351-859-0858 y acá un docente que no nos dice su nombre, dice, le ganó a Karina. ¡Karina! No, sí, mira, si le va a ganar a Karina, ese chico que nadie sabe quién es, con todo respeto, no es un chico popular. ¿Ves por qué yo no voy al bailando? No vaya. Guillermo Tosi nos decía, viste que hablábamos de que no nos acordamos de quién era el tatuaje también. Apenas lo dijimos, nos mandó Diego Pérez. La gente está súper atenta. También tenemos mensajitos que en este caso dice, hola Cocora, ¿cómo estás mi vida, mi amor, mi todo? Pregunta, ¿cuándo y dónde cantás aquí en Córdoba? Muero por saludarte, conocerte, sacarme una foto con vos. Y si se puede cantar con vos, te amo, dicen por acá Rodrigo. Mi amor, Rodrigo, mi amor, ¡qué flaquito! Yo quiero ser Susana. Y tenemos también un audio, Coquita, a ver qué nos dicen por este lado. Hola. Ay, Coca, haciendo un huevero. Después te cuento un chiste. A las dos les pregunto. Y a Lale Ortiva, Ortiviti. ¿Ustedes saben qué es un pollo matemático? ¿No? Un polinomio. Para, ¿pero qué es un polinomio? No, un pollo matemático. No existe. Mira. ¿Ustedes saben qué es un pollo matemático? Un polinomio. La risa. ¿Se ganó el huevero? El bebé lo ganó. ¡Qué huevero, ya que se pera! Che, para, y si salimos con un... voy a salir con la lasta de autosilla ahí. Sí. Ah, esta no tiene el vidrio que se abre arriba. Yo quiero autosilla, si damos un auto que se abre el vidrio arriba. Para que se nos vuelen los globitos. Yo salgo con los huevos. Yo te aseguro que vendo. Porque ve ese huevero y ahí soy la copia. No podemos dar con el huevero. Oliva nos mandó el de que compra batería. Sí. Ay, perdón. Pero no mandó el huevero. Mandó el viernes o sábado el mensajito, Ale. Viste mi mamá que hace mucho que no escucha el huevero. Igual. Pero yo les hago una pregunta. Ustedes en su barrio, pero no me mientan, ¿alguna vez escucharon el huevero que hago yo? Sí, obvio. Ah, o sea que no es un huevero. En todos los barrios lo hacen así. Es yo quiero saber por qué lo hacen así y o si le... Debe ser uno que va recorriendo todos los barrios, dice usted. Claro, o se han confiado. Es verdad, han generado ya una forma de vender, es un sello. Claro. Es la impronta del huevero. ¡Eh, huevero, llegó el huevero! Hablando de impronta y no para tiene... Ahí lo copio, sí. Perdóneme, este que hacía... ¡Don Niembre! ¡Ah! Marianito Clone, ahí le copió el huevero. ¡Don Niembre! Puede tener que verse. ¡El huevero!
Le chorré la frase. Me encanta. Me encanta. Ya vamos a analizar de dónde nace. Acá. Algún huevero histórico que nos pueda dar esta info. ¿De dónde sale esa forma de hacerse denunciarse? Yo voy a hacer lo siguiente. Sí. Persona que a mí nos llame. Persona que nos traiga o nos pase datos fehacientes del número de teléfono del huevero y se haga realidad y el huevero venga, yo le regalo algo, le voy a conseguir botella de Fernet, coca, les voy a conseguir un almuerzo en algún, yo lo digo al aire, me comprometo, así como lo oyen, yo quiero que me traigan al huevero. Persona del barrio que diga, yo tengo un huevero en mi barrio, listo, vaya, búsquelo, me lo traiga, nos pasa el dato por el teléfono y yo le regalo un almuerzo, un fernet, una cosa, lo que me quieran pedir. Me encanta. Bueno, no, lo que me quieran. Bueno, no, hay que tener una capa en el mentidero, lo que ustedes quieran. Pero yo quiero un huevero acá sentado, antes del fin de año, ya, no queda nada. No queda nada, es cierto, Coquita. ¿Sabes qué? Eso que no queda. De olvido. Ay, por favor, diga por favor. Y alguno va a inventar. Va a decir, yo vendo huevo y va a venir a hacer huevo. Y pero mientras venga y lo haga. Con el camión y el alto parlante. Y que nos saludes desde la puerta con el huevera. No, me muero. Imagínate. Hola, Coquita. El huevita, el huevita. Pero qué bueno, lindo. Coqui, ya no nos queda mucho del programa, pero yo antes voy a pasar a hacer un saludito al señor, al caballero Renato De Vecchio, que ha terminado la primaria, que estuvo 10 años. ¿A dónde está Renato? No, todavía no ha llegado. Yo quiero creer que se va a animar a venir. Sí. Es el enamorado de mi ahijada. Mi ahijada está perdidamente... Cuidado, Esa es chiquita. Tiene 4 años, él tiene 11, pero bueno. Hablando de babearse, el chiquito, pobrecito. Escúchame una cosita. Hablando de niños. Sí. Hablamos de... ¿Y se babea? ¿No me dice que está gusta de su ahijada? No, al revés. Mi ahijada gusta de él. Ah, bueno. Se babea la ahijada. Ella tiene 4 años y gusta de él, que tiene 11. Mi vida. Espero que esta parte no la esté escuchando. Usted trajo acá la bolsita de su ahijada con la doctora Morera. Juguete. Doctora Juguete, la doctora Morera. Y hablando de golosinas. ¿Qué pasó? Yo no sé si podría vivir en Suecia, por ejemplo. Porque en Suecia las personas pueden comer golosinas solo los sábados. ¿Cómo? Es como que le digan, no, Ferné, solamente un sábado. ¿Qué hace? Agüita de lunes a viernes. Dice, en Suecia cualquiera puede comer golosinas, pero de manera restrictiva. Ay, no me ponga esa canción. Yo no puedo. Claro, era sueco, los de ABBA. ¿Cómo está Oliva hoy? Ahí va. Dale cuentos de Suecia. Tiene que estar para la noche de Navidad porque me están diciendo un fiestón a Oliva, nos espera en el Amerian Carlos Paz, allí en el último piso, todavía tienen tiempo de comunicarse en el Hotel Amerian Carlos Paz, cena de Navidad, Alejandro Oliva poniendo lo mejor de sí para hacerme un sonido acorde para yo ser la anfitriona allí esa noche y él poniendo esas canciones. Qué lindo todo. Yo te digo, no sé si termina en baile, pero para mí se arma un... Yo te digo, un bolonqui, una cena, un buffet, una cosa de locos. Here I go again. ¿Qué le pasa? ¿Que saluda así? Nada, me dio alergia el micrófono. Está rara. El antipop me hizo saludar. Usted está juntándose con Maradona, muy no. Seguido. Escuchame una cosa. En Suecia, le decía, solo los sábados, solo podrán comprar golosinas o chocolate los días sábados. Dice, una ley impuesta en el año 1957 supone límites para quienes quieren degustar dulces. La medida tiene como objetivo la reducción del consumo de azúcar, sobre todo en los niños más pequeños. Che, está buenísimo, ¿eh? No es casual que esta ley exista en Suecia, pues el país nórdico es uno de los que más consume azúcares de este tipo. ¿Será por el frío? No. El chupetín no te da calor. De hecho, a principios del siglo XX, las golosinas provocaron un gran problema de salud, específicamente en los jóvenes. En aquel momento, más del 80% de las personas tenían caries en el país. ¿Y quién no tiene caries? Si bien no existían evidencias científicas... Ya, me causa gracia porque yo le voy metiendo caries. Estás discutiendo con la nota, Coquí. Estás enojada. Yo tengo llena de caries. Y no vino Suecia, señora. Si bien no existían evidencias científicas que comprobaran que el consumo de golosinas era el responsable... La Junta Nacional de Salud se reunió y tomó medidas urgentes para prevenir estos problemas dentales. Así nació esta llamativa ley, que no está escrita, pero que se respeta de manera rigurosa. No. ¿Cómo va a ser ley si no está escrita? Y bueno, pero ya se respetan las normas antes de que se transformen en tales. Ahora, yo te digo, no podría...
Primero, soy careza, pero porque no me gusta el dentista. Le tengo miedo, me hace mal el torno. Me... Sí, póngale, no. Póngale. No, sea mala, coño. No lo haga trabajar. Pero para un ruidito, porque no hace nada. Es que yo le... No. Yo le cuento, yo tengo dientes sensibles porque cuando usé brackets tuve problemas con las encías. Alejandro, el problema es que eso te tira agua fría y vientito. Y quienes tenemos problemas de encías, nos duele. Nos duele, vas Alejandro. Nos duele, a mí me hace con las manitas. Yo toco aquí. Oliva, ¿cómo anda de las caries? Mucho implante, corona. No. Sí, no tengo el comedor, es un desastre. Usted, con esos brackets. No tiene caries. Yo tengo muchas caries. ¿Sí, no? Me hice dos implantes que tuve que vender la casa para que... No. Y me... No, no fueron implantes mamarios, fueron implantes dentales. Para, le vamos a explicar a la gente. Acaba de aparecer un bichito que no tiene más de medio milímetro y Coqui Ramírez se asustó, saltó de la silla y gritó, como ustedes acaban de escuchar, eso es en vivo, señoras y señores. No, no, para, perdona a todos los oyentes. Yo soy aracnofóbica. Pero ni siquiera es una araña. Mira, acá la tenemos. Camila está haciendo videitos para redes, no lo sé, pero mira. Usted ese no es el sabe tamaño. La araña que apareció en mi casa el fin de semana. Inofensivo. Si mide un centímetro de largo, es mucho. Es algo muy chiquito. Perdón porque grité al micrófono y les juro que no lo contuve. Fue una araña de 5 centímetros de diámetro la que apareció en mi casa. Una araña pollita, ¿eh? Se coge. Right.